Muy buenas noches, eh, es un gusto estar con ustedes nuevamente en estos webinars que eh, ofrece la Universidad de San Carlos. Quiero eh, enviar un saludo de parte del señor rector a todos los asistentes. Es posible que se incorporen más adelante, pero el señor rector está comprometido con estas actividades porque saben que es una forma de que la Universidad de San Carlos pueda dar este servicio de actualización y de posibilidad de intercambio académico no solamente entre los expositores sino también eh, con el público en general y el señor rector eh, se incorporará en este momento y pues yo quisiera indicarles que tenemos eh, un tema muy importante eh, no solo en Guatemala sino a nivel regional y a nivel mundial este manejo de plagas en cultivos de exportación en el caso de Guatemala, pues eh, vamos a tratar el caso de los TRIPS. Tenemos a dos expertos en la materia. Eh, me da un gusto contar con ellos en este webinar, en esta actividad. Está el ingeniero Julio Romeo Álvarez, que es experto epidemiólogo eh, con muchos años de experiencia y profesor universitario de esta Universidad de San Carlos con funciones en el Centro Universitario de Santa Rosa. Y también es un gusto presentarles al ingeniero máster en entomología agrícola, el ingeniero Filadelfo Guevara, que también es experto en el tema y es profesor de la subería de protección de plantas en la facultad. Entonces, como le dije, tenemos la, el acompañamiento del señor rector. La presentación eh, la hice hace un momentito, pero está ya presente con nosotros. Agradezco mucho al ingeniero Murifi Pais, vecinos quien es, ha sido el impulsor de estos webinars que son muy importantes. Mucho gusto, señor rector. Un placer saludarlo. Y pues ahí estamos eh, ya con la actividad y el señor rector pues, ha sido el impulsor de, de las mismas. Esperamos que pues, a, el día de hoy todo el público asistente pueda compartir con nosotros sus dudas, sus experiencias, que hagan intervenciones al final de las dos conferencias que tenemos y daríamos paso a las palabras del señor rector. Antes de poder eh, darle la palabra también a los asistentes, señor rector, bienvenido, tiene el uso la palabra. Gracias, muy buenas noches. Como dice Valdemar, hoy es un día muy especial y la verdad que en respeto a los protocolos, ahora hasta para regresar a casa hay que darse un baño <laughs> y eso es algo importante. Celebramos sí. también que el creador nos da la oportunidad de ver días maravillosos. Que hay que aprovecharlos bajo este resguardo que tenemos que tener por el bien de la salud, de la propia y como de la familia y la sociedad. Y hoy es un día muy especial para la Universidad de San Carlos. Eh, son los 63 años también de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, que a nivel eh, local y regional somos un buen referente. Es de recordar importantemente que durante muchos años. Hasta tal vez el 2019 fuimos la única universidad en Guatemala con la carrera de veterinaria y zootecnia. Y eso es algo que hay que aplaudirlo. Y hoy son 63 años de esa digna facultad y, y de que hoy representa dos grandes profesiones. Y también hoy, 25 de septiembre, un saludo a los amigos químicos farmacéuticos so, sobre los cuales descansa una gran responsabilidad sobre todo en este proceso que tenemos de la pandemia, de certificar, validar y darle responsablemente la calidad a, a muchos productos que como eh, guatemaltecos necesitamos con todas las garantías necesarias. Entonces son, son eh, hoy el día para los químicos farmacéuticos, es el día mundial de, de esta gran profesión y como hacíamos la referencia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zodotecnia, también la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia tiene una historia de más de 100 años y hasta ciertos años éramos la única universidad que formaba este tipo de profesiones. Así que nuestros aplausos. Y reiteramos nuestro compromiso de contribuir y acompañar hoy con dos grandes referentes de las ciencias agronómicas, hoy en nuestra noche, de, de brillar y de demostrar cómo la Facultad también de Agronomía y sus diferentes carreras en los centros universitarios son para nosotros también el, la confianza a que estamos haciendo bien las cosas y que le estamos apostando a esa formación de ese activo importante que es el recurso humano y que hoy dos grandes maestros como Julio y Filadelfo se van a unir en, un, en una noche de intercambios de ideas, experiencias, reflexiones alrededor del manejo de las plagas como lo hemos venido haciendo varios viernes ya. Así que agradecemos a la Facultad de Agronomía y a la carrera de agronomía del CUNSARO, al Centro Universitario de Santa Rosa, que se han sumado a cada uno de ustedes, amigos, que hoy nos acompañan en esta sala virtual, conectándonos para poder ser mejores profesionales, mejores guatemaltecos y eh, esa confianza, ¿verdad? Esa oportunidad que va a tener nuestro país de cambiar. Y hoy, eh, ese vínculo directo con todo el sector agrícola de Guatemala tanto a nivel de pequeños agrícolas como de grandes agrícolas, como de grandes de industrias, eh, vamos a demostrar nuestras capacidades y vamos a hacer el privilegio de demostrar el y enseñar a todos. Así que lo aplaudimos y lo reconocemos. Gracias, decano Valdemar Nufio, por poder apoyarnos, colaborar y moderar este tipo de encuentros académicos y, por lo tanto, le damos bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, amigos, a que podamos compartir y nos vemos en unos minutos. Y dejamos a Julio y a Filadelfo. Gracias, Valdemar. Gracias, señor rector. Muchas gracias por sus palabras eh, muy motivadoras. Y realmente es una muy buena representación de la universidad, que es, tenemos el compromiso de, de ir y enseñar a todos, que creo que se está cumpliendo en este rectorado a cabalidad. Así que iniciaríamos con la primera presentación. Yo le, rogaría, le ruego al ingeniero Filadelfo Guevara. Eh, maestro en ciencias experto en este tema que pueda iniciar su presentación gracias ingeniero por aceptar la invitación y compartir con nuestros alumnos que lo están escuchando y con el público en general que también a nivel del país está atento a estos webinars muchas gracias buenas noches bueno, eh, hace unos días me llamaron de por aquí para participar con ustedes y que hiciera una presentación sobre los trips y me dijeron que contaba con unos 20 minutos. Sin embargo, la presentación que tengo es eh, bastante cargada. Esperemos que nos podamos eh, com complementar con el ingeniero Julio, con los aspectos que yo mencioné aquí. Él va a tratar la parte de epidemiológica o de manejo de la plaga. Voy a suspenderme entonces en un momentito para presentar, para trasladarme a la presentación. Entonces. Eh, Ustedes me disculpan. Vamos a, a suspenderme un momentito. Aquí es importante que yo me presente con ustedes porque aparece mi correo electrónico. Para todas las personas que nos están viendo, yo voy a a mandárselas o sus correos y si me mandan un correo aquí, yo con mucho gusto les, les reenvío la, la presentación. Así que el, esos 20 minutos concentrados aquí están básicamente en estos siete temas que tengo como agenda para el día de hoy, que son los que vamos a tratar de discutir. Los cultivos de exportación, los trips. O, como acostumbramos a llamarlo, los trípidos también o los trípsidos. Así que la presentación tiene indistintamente los términos relacionados con los trips: la metamorfosis, la clasificación. Aparece un, un quiz también ahí, un examen para los que nos están eh, sintonizando en diferentes partes del país. Los daños directos que estos ocasionan, los indirectos, los monitoreos y muestreo, el control y el manejo de sus poblaciones. En primer plano, yo les debo contar a ustedes de que. Cuando dijeron que, era, que eran cultivos de exportación, me puse a, a pensar realmente si, si los trips afectaban los cultivos principales de exportación. Y haciendo las, las consultas necesarias, encontré que los principales cultivos tradicionales del país son, están básicamente en esos cuatro productos. La palma de aceite, el banano, el café y el cardamomo. Y el 50% de, de los cuatro productos son afectados por por especies de trips. Hay que hacer un, un trabajo minucioso y, en registrar cuáles son las especies y la consideración de daño que tiene, pero ambos cultivos son importantes para el país. De hecho, el tal y como aparece ahí, el, el cardamomo tiene una fuerte representación para el país. Y los otros son los cultivos no tradicionales, que son, como vemos esa diapositiva ahí, en, la, en, en el campo, básicamente. Entonces, eh, los otros cultivos no tradicionales que abarcan el campo, básicamente, como esa era la fotografía anterior, o como esa que tenemos en Chimaltenango, por ejemplo, el trips de la cebolla y otros mini vegetales, tanto en el campo como en la, a nivel de invernadero bajo condiciones controladas, eh, se resumen de que los cultivos no tradicionales, alveja china, ejote francés, el brócoli, la lechuga, el tomate y otros cultivos son fuertemente afectados por los trips. Entonces, es esa es la manera de introducción referente al, al tema 1, a la parte 1 de, de los cultivos tradicionales. La parte 2 era referente a la a cuáles son los trips. El año pasado hicimos un trabajo para VitaFar, donde hay un compañero de EPS haciendo su, su investigación. Y la fotografía de la izquierda es son de los de echeveria o una planta suculenta de la cual es afectada, fuertemente afectada, y que se está trabajando ahorita para el control de los trips. Y más adelante les voy a mostrar algunas experiencias que hemos generado respecto a este manejo que se le está dando a esta, a esta plaga en este cultivo. Y para ponerlos en contexto, esos insectos son habitantes comunes de las flores, de las flores, es decir, se encuentran principalmente en las flores y el nivel de, de daño que puedan ocasionar a la flor. Y a sus derivados al fruto pequeño o al fruto grande son bastante significativos. En resumen, los trips son pequeños insectos. Lo más común es que sean insectos muy pequeños, menores de 3 milímetros de tamaño, aunque hay especies más grandes. Lo normal es que, o lo más habitual o lo más común es que sean insectos muy pequeños. Este tema es bien importante porque nos da la... la la pauta o el, el, sobre el manejo que se le pueda dar al cultivo. Ahí aparece la primera pregunta, si tiene un, un su lápiz y cuaderno, respóndase la pregunta. ¿Cuál es la paurometamorfosis? ¿Y cuál es la holometamorfosis? Y esa pregunta es usted las conoce, cuáles son las metamorfosis de ambos de estos de estos dos tipos de metamorfosis para poder entender la metamorfosis de los de los trips. En otras palabras, los trips tienen una metamorfosis que no es solo metamorfosis, pero tampoco es paurometamorfosis. Y de ahí que la cuenta es que en algunos textos se mencione como ninfas y en algunos libros les mencionan como larvas. De manera que hay insectos holometábolos que pasan por huevo, larva, pupa y adulto, y esos tienen una metamorfosis de tipo completa. El desarrollo de las alas de esos insectos de metamorfosis completa como diptera, colióptera o lepidóptera, por ejemplo, eh, pasan por un estado de larva, y en la larva no se visualizan las alas, de manera que las alas, el desarrollo de las alas es interno. Y la paurometamorfosis, que es una metamorfosis simple o incompleta, abarca todos aquellos insectos que las alas se van desarrollando externamente. Ortóptera o donata, por ejemplo, que son unas metamorfosis simples, tienen un desarrollo alar externo. Externo. Pero estos insectos en particular, los trips, tienen los dos tipos. Tienen desarrollo interno de alas y desarrollo externo que se va manifestando. Esa línea roja que aparece en su pantalla, por favor, si le ponen atención, el estado de prepupa y el estado de pupa los realizan en el suelo. Necesitan vivir en el suelo para tomar eh, medidas de control hay que considerar ese tipo de metamorfosis mientras que los insectos que tienen una actividad directa en, en el vegetal en la planta o en las flores están eh, viviendo ahí alimentándose son los que son las fases o los estados de, de la larva y el adulto principalmente en otras palabras lo que quiero decirles es que un ciclo de vida de esos insectos se desarrolla en la planta, en la parte aérea y la otra parte de la metamorfosis se desarrolla en el suelo. Ahora hablemos de la clasificación. La clasificación nos señala que estos animalitos son insectos que con desarrollo de alas externa, solo una parte, la prepupa y la pupa, y un desarrollo interno. Los tiene dos subórdenes y aquí viene lo importante. Nueve familias están reportadas para estos animalitos. Los trípidos o los trípsidos se reconocen que hay más de, en el suborden tubulífera hay más de 3.000 especies y solo una familia, Faelotrípide. Y el otro suborden, Terebrantia, tiene más de 2.000 especies con ocho familias. Las que señalo directamente ahí con, el, con las flechitas virtuales, Trípide y Aelotrípide son las... Especies más importantes. Pero más importantes de esas 1750 especies o más reportadas en trípide son las que nos están ocasionando problemas en la agricultura en el país. ¿Cómo vamos a verlo dentro de un momento? Pero primero aprendamos a reconocer los dos subórdenes. El suborden tubulífera que son más de 2.000 o más de o cerca de 3.000 especies aproximadamente, tiene un, una región caudal o la cola. Como un tubo. Eso es eh, las flechitas que lo señalan ahí, la Lo importante de ese tubulífera es de que son fáciles de reconocer y aquí aparece una plaga típica en, en el Ficus o en la Eugenia y ambos, Ginaicotrips SP. En el caso del Ficus es el Ficorum, Gynaecotrips ficorum, Es una especie importante en el país y eso sería la manifestación del daño que ocasiona a sus. Todo su ciclo de vida, por ser, por ser gregarios, o sea que abundan en un mismo sitio, en una misma hoja, pueden encontrarse todos los estados de desarrollo. Eh, es unas ciertas curiosidades que hay, pero en Eugenia y ambos se pueden encontrar directamente las, las larvas junto con los adultos. Y luego tenemos al, al suborden Terebrantia. A mí me quedaba la duda re, realmente sobre por qué le habrán puesto esa. Tubulífera ni modo, se entiende uno que tiene un tubo en la, en, la, en la cola o en la cauda, pero terebrantia, decía yo, ¿por qué le habrán puesto terebrantia ahí? Y, y realmente habría que aprender que terebrantia se debe al ovipositor, a esos le llaman terebranta, terebras a la parte del ovipositor, de, y por eso es de que esa coincidencia hace que sea el suborden terebrantia, todos aquellos que tengan un ovipositor en forma de sierra o curvado. Para adelante o para atrás, o sea, upward que le llaman en inglés, o downward, eso se refiere a que esos están ubicados dentro de este suborden de los insectos. En el caso de los daños directos o indirectos, los vamos a ver a continuación. Primero, debo contarles de que estos animalitos tienen una sola mandíbula. Y esa mandíbula se inserta sobre los tejidos vegetales y empieza a succionar el el tejido de las plantas lo destruye, de manera que la hoja que vemos a la derecha sería una forma de manifestar o la forma de manifestarse el daño ocasionado por los trips. Pero no solo los trips hacen ese tipo de raspado en las plantas, los ácaros también lo realizan. Entonces, eso es un daño que puede ser confundido en el campo entre ácaros o los trips, que son bastante parecidos. Pero no solo el daño se puede darse puede o se puede realizar a través de los el aparato bucal. Hay hembras que colocan oviposturas en el interior de los tejidos vegetales y provocan esas, ese tipo de heridas, como es el daño típico, lo voy a mencionar de una vez, de frankliniela en, en arveja china. Entonces, el raspado de los trips, el diotrips amorroidalis, por ejemplo, hace daño tanto en las hojas como en los frutos. Y ese daño se puede manifestar en frutos pequeños o en frutos grandes, ya a punto de cosecha. Y aquí aparece un, daño, un dato importante que se afecta cerca del 25% de los frutos, como para tomarlo en cuenta para las medidas de control. Entonces estos animalitos son importantes en el, en el aguacate. También causa daños por hoy posturas en frutos como tomate o como chile pimiento. Aquí aparece la especie Franklinella occidental de manera que básicamente vamos señalándoles ahí algunos, algunas de las especies que están reportadas o registradas como plagas de los cultivos. Los daños indirectos que ocasiona a la agricultura en el país principalmente son por la transmisión de virus. Se reportan incluso daños por otro tipo de microorganismos, como por ejemplo hongos también. Y además es una al raspado, hay una fuente de indirecta de la atracción de otro tipo de, de microorganismos que pueden continuar el daño o terminar de, de afectar la producción. Entonces, en el caso de la transmisión de virus, el TSW, que es el, lo vamos a ver adelante, ese tipo de daño circular que se observa en algunos vegetales, que pueden provocar la pérdida total de los cultivos. Aquí tenemos unas fotografías de... De, de ese tipo de virus. Pero ese tipo de virus también se manifiesta en, en chile pimiento, en la lechuga o en las crucíferas. Entonces, el, el virus del enrollamiento. Principalmente, entonces, vectores del, del virus del enrollamiento, las especies de Frankliniela y trips dorsalis, también que puede afectar no solamente eh, algunas plantas cultivadas, sino eh, plantas ornamentales principalmente. Y otros microorganismos como esfaceloma, por ejemplo, conjunto con el, la especie asociada al aguacate. Aquí tenemos una distribución de Franklinella occidentalis en el mundo. Esa flechita señala cómo estamos nosotros, para que vean que una de las principales plagas que tienen mayor impacto en la agricultura en el país es Franklinella occidentalis. Pero no se sorprendan, más adelante veremos algunos datos importantes. En el 2008, en 2008 se hizo un trabajo sobre un inventario de los TRIPS en Guatemala. Abarcaron 60 cultivos y algunas de las malezas asociadas a esos cultivos. Identificaron 15 especies de Franklinella, casi el 88%. Pero la Franklinella occidental es la especie, es la que se reencontró, la que se distribuida en casi todos los departamentos del país. De manera que en Guatemala la, las especies... Hay varias especies de trips reportadas para en Guatemala, pero la más importante o la que tiene mayor ocurrencia en el país es franquinilla occidentales. Aquí está el registro de las especies que hay para Guatemala de la, en el aguacate. Cuatro especies. La más importante en los trabajos que he realizado últimamente es solo la primera, franquinilla occidentales. De manera que el, la fotografía de los trips realmente en todos los departamentos de Guatemala es que la occidental es la que está causando problemas. Pérdidas no evaluadas en todos los departamentos, pero se calcula que es hasta un 25%. En arveja china, en lechuga, en chile, pimiento y tomate, en Guatemala, la occidental. Y aparece una especie más, trips tabasi. Esa es la que se conoce como el trips de la cebolla. El trips de la cebolla en Guatemala, es específicamente trips tabasi. Lo importante de esta... Especies que también es de la familia trípide. Entonces, en la familia trípide, dos, dos especies son importantes, dos géneros son importantes. Frankliniela con sus diferentes especies, y trips, SP. Una de ellas incluso está cuarentena, aunque de presente en los Estados Unidos, a donde se traslada la mayor cantidad de nuestro producto en el país, que la, los. La producción agrícola con mayor mercado es Estados Unidos. Aquí vale la pena preguntarse la número dos. ¿El monitoreo es lo mismo que el muestreo? Deberían de hacerse la pregunta a ustedes que si es lo mismo, pero el monitoreo se puede realizar con colores, con trampas cromáticas de distintos colores. Hay un espectro de absorción, de, de atracción de los distintos insectos por ejemplo, lo que más se emplea en el país, en, ese es un cultivo de arveja china en Chimaltenango, son trampas de color amarillo. En los invernaderos del país, esas son de, de un trabajo que se hizo ahorita que les mencioné en, los, en plantas de, las, de suculentas en vía canales. Lo que se emplea son trampas pegantes para monitoreo. El uso de las trampas pegantes, el uso de las trampas de colores, el uso de esos marquitos de, de color amarillo tradicional que se encuentran en los cultivos, ocasionalmente deben usarse para monitoreo. Lo normal es que se empleen para, para monitoreo. Sin embargo, en el país, al aumentar la cantidad de, de esas trampas que no es monitoreo, se usan como trampa para disminuir la población. La desventaja es que ese color amarillo captura especies de, de interés para el agricultor, como insectos benéficos, por ejemplo. Entonces, el monitoreo que se hace o que pues se sugiere es las trampas de color en las cercanías de las corrientes de aire o en las cercanías de otros cultivos para detectar el, la presencia de esos insectos en, nuestro, en nuestra unidad productiva. El muestreo, por consiguiente, es diferente al monitoreo. El monitoreo es dejar en forma indirecta el conteo de los individuos que uno baja al campo y mira. Eh, la presencia de los insectos pegados en esas trampas cromáticas y el muestreo te requiere una acción directa El aquí tenemos una diapositiva el muestreo requiere una acción de seleccionar unas plantas 10 plantas tomadas al azar por ejemplo meterlas en una bolsa plástica sacudirlas en la bolsa plástica y luego agregarles alcohol como aparece en la fotografía de la derecha en la parte izquierda por ejemplo buscar una una superficie de color blanco y sacudir las flores seleccionadas en el muestreo para encontrar a los trips y capturarlos. Yo sugeriría que el muestreo se haga directamente cortando, lleva un efecto destructivo cortando las, las flores seleccionadas. Al inicio, en el punto 2, les dije yo oh, cuáles eran los trips. Los trips son aquellos habitantes de las flores, principalmente en las flores, de manera que las flores. Tienen los elementos nutritivos necesarios para que ellos completen su desarrollo y por eso se encuentran en la flor. De manera que la unidad de muestreo debe ser la flor. Entonces, ¿para qué nos sirve entonces el muestreo o el monitoreo? Para el control y el manejo de sus poblaciones. En el caso del control, hay varios métodos, de, varias metodologías. Un control adecuado del, del manejo del, de los trips es, es fortaleciendo las plantas. Eh, haciendo un plateo de las plantas Y si son en invernadero Manejar las mallas Como señala la flecha que está abajo En invernaderos, colocar mallas De manera que no se puedan meter los trips Como son insectos diminutos Cuando digo diminutos son incluso menores De un milímetro de tamaño Entonces la malla debe ser por lo menos Lo suficiente que no permita el ingreso De esos animalitos dentro de una unidad Protegida con microtúneles O macrotúneles o un invernadero De otro tipo entonces el manejo de las malezas es importante y los restos de cultivo aquí tenemos una fotografía del, de lo que debería de hacerse en muchos lugares sin embargo eh, normalmente no acostumbramos a dejar un surco o más de un surco con plantas que funcionen como atrayentes de enemigos naturales eso también nos va a servir más adelante para establecer algún manejo apropiado dentro de la unidad productiva y el, y el control de los trips dejando entonces barreras de maíz o sorgo para la atracción de enemigos naturales el otro sería entonces el el control etológico ese sería la número dos el control etológico el uso de trampas cromáticas no como monitoreo sino como trampa para disminuir la población de los insectos dentro de la producción dentro de la unidad productiva el control químico que sería el número tres hay Aquí viene la pregunta. En Guatemala no tenemos umbrales de acción o umbrales económicos de daño, nivel de daño económico para todas las especies plagas del país. En el caso de los TRIPS, lo que usamos son parámetros usados en otros, en la región centroamericana, por ejemplo, o en cultivos similares al nuestro, para tener de base algún valor que podamos manejar. Aquí tenemos un umbral de acción en el aguacate. Por ejemplo, cuando la la densidad de los trips sea igual o mayor al 10%, o bien cuando se encuentre un promedio de dos trips por inflorescencia. El ICAO recomienda, por ejemplo, que se tomen cuatro puntos cardinales y, y, y se, con, se cuenten la cantidad de los, de los trips obtenidos en esas inflorescencias para hacer el conteo respectivo. Siempre en el... En, eso es en el caso de, del, del aguacate, por ejemplo, pero en el caso de las hortalizas se recomienda un trips por trampa por día para los primeros 20 días después del trasplante. Y, por, y el resto del, de esos primeros días, entonces se, con, se calcula un umbral de acción de, de hasta 5 trips por trampa por día. Entonces la trampa cromática tiene la finalidad de monitoreo de los trips. En Maracuyá se recomiendan 6 a 10 trips. Por terminal, dependiendo de la temperatura. Para temperaturas menores, es decir, 27, 28 grados centígrados, se recomiendan 6. Y 10 trips se recomienda cuando las temperaturas del lugar son mayores de, de 30 grados centígrados, de 35, por ejemplo. En Guatemala, los, el control químico se basa en, en el uso de espinosadas, meteocarp abamectina y fipronil. Aparecen unos valores ahí en la. Esta fotografía es de, de Vita Farms, el método de control químico en el aguacate en trips. El año pasado hicimos una evaluación de dos insecticidas para determinar el, el control de los trips en aguacate. Esa es en una finca en, en Calderas Amatitlán. Eh, esperemos terminar este trabajo ahorita en este año 2020 si todavía, nos, si todavía nos da tiempo. Pero el resumen de este de este trabajo queda tal y como está ahí aparece. El Movento y el, el Cibanto son efectivos para el control de trips en la investigación, con una eficacia ambos del 70% en el control de los trips. Muy bien. Eso es en el aguacate, pero también en el 2019, junto con Felipe Galindo, hicimos una evaluación del control de trips en Ejote, francés. Eso es en una finca de Zacatepeque. Y los resultados son que de los cuatro tratamientos empleados, siempre re referidos a los productos químicos, azadiratina, metomil, malatión, por ejemplo, que es un fosforado, y otros, azadiratina, que es un derivado de las plantas, o, y, y geo, por ejemplo, que abarca varios, varios productos, varios ingredientes, al final de cuentas lo que encontramos es que los diferentes tratamientos son, controlan al al trips en un y logran una producción de ejote de calidad para su con fines de exportación de hasta el 95% los cuatro tratamientos eh, fueron efectivos también para el control de las poblaciones de trips entonces va pero el control químico tiene sus, sus desventajas como que deben aplicarse en las épocas en las cuales no hay muchos enemigos naturales eso está bastante complicado. En Guatemala es muy difícil llevar el control de eso, sin embargo podría evaluarse. Y luego tenemos el control biológico, el uso de enemigos naturales. Las que se emplean en el, con fines comerciales es el uso de crisoperla carnea y tenemos eh, algunos coccinelios. Con un compañero de, que está haciendo EPS ahorita, eh, también tenemos en prensa la evaluación de tres productos para el control de franciniela en en esa planta ornamental que aparece ahí a base de crisopas una larva por planta y el resultado de ese trabajo ya lo pueden tener ahí en la pantalla eso si todos los productos químicos anteriores son efectivos para el control químico de las de las plagas bajo condiciones controladas crisoperla o el uso de crisopas es igual de efectivo, como lo son el control químico, tal y como aparecen los resultados. El testigo relativo en este trabajo que se, que se hizo en el 2019 es tan bueno el liberar crisopas como el control químico. No hay diferencias significativas. Ahí te, se evaluó aceite parafínico también y baubería baciana. Bueno, el producto comercial que se emplea para el control de esta, de este TRIPS. Y que se puede comercializar, ese, ese se llama Cripslab. Y quien lo vende es Mixa o, o sea Popoyán. Quiere decir que, si hacemos una, un resumen de lo que vengo diciéndoles, el control químico es bueno. Cualquiera de los productos que se emplee es significativo para disminuir las poblaciones de TRIP. Pero, bajo condiciones controladas, Crisoperlas o las Crisopas son tan efectivas como el control químico. Habría que hacer una investigación o evaluar el uso de liberación de enemigos naturales como crisopas, por ejemplo, a nivel de, de campo, con la desventaja de que en condiciones controladas se tiene el control hacia dónde pueden llevarse estos esos insectos y qué pasaría con ellos. En el campo, la efectividad de la depredación se corre el riesgo de que se trasladen a otras unidades de producción con, donde haya un, una comida o una presa eh, más, más apetitosa, por ejemplo. Aquí tenemos entonces en el control biológico otros depredadores, mismos depredadores que se encuentran dentro de, la, de los TRIPS. Los TRIPS tienen enemigos naturales entre ellos mismos. Tenemos ácaros, por ejemplo, que se venden en el mercado y ahí aparece un valor que necesitan cerca de 25 ácaros de estos para disminuir o interrumpir el ciclo de vida dentro de un invernadero. Entonces, si a estos le sumamos, entonces, cualquiera de los ácaros que aparecen ahí, ambliceos, Neoseurus, Cucumerus, por ejemplo, o cualquier otra especie, si le sumamos la, la efectividad de las crisopas, entonces ya también tendríamos que sugerir que se evalúe la efectividad de la suma de los dos usando tratamientos con densidades diferentes. Entre los enemigos naturales de los trips también hay, la, hay varias chinches. Eh, miride y Antocoride serían las familias de, de los chinches. Y hay varias especies. El que aparece en la pantalla es el, es el por defaul. El, el Orius es capaz de alimentarse de 8 a 9 trips por día y puede eliminar cerca de 21 animalitos de los trips que pueden ocasionar problemas a, al cultivo en particular. Se necesitan para chile pimiento entre uno y dos chinches por metro cuadrado de siembra de chile pimiento. Pero alguien se preguntará si los enemigos naturales también abarcan a los parasitoides. Sí, sí, también los parasitoides. Se pueden utilizar eh, tricogramas, por ejemplo, para utilizarlos no solamente para el control de, de larvas de lepidópteros, sino también para el control de o biposturas de los trips. También podría utilizarse con ese fin. Se, te, se conocen algunos eulófidos también eh, que pueden causar problemas que pueden ayudar a disminuir el problema de los trips. Y tenemos agentes microbiales también para el control, tenemos Bauberia, Metarricium y otros, entre hongos y bacterias. Eso ya los puede conseguir en el mercado. Biobes, por ejemplo, los se los puede vender y esa es la ventaja de la tecnología hoy día, de que uno solo los pide vía internet y se los llevan a su casa directamente. Pero nos faltaba un enemigo natural de las plagas de, del suelo a base de nematodos, de nematodos, perdón, heterorhabditis y esternenema, que son los importantes que se usan para el manejo de plagas que se se esconden o, o tienen un ciclo de vida que pasa por el suelo. Eh, estos dos géneros se utilizan para el control de gallina ciega y ahorita se están, el año pasado terminamos un trabajo sobre el control de, de sínfilos usando estos y para el control de gallina ciega se empiña en ambos, dos cultivos en el cual utilizamos nematodos o nematodos para el control de estas, de estas plagas que se encuentran en el suelo. Entonces, si ustedes le pusieron atención a la diapositiva sobre el ciclo de vida, sobre la metamorfosis, esta es la oportunidad entonces de poder utilizar a estos enemigos naturales en el suelo porque encuentran las condiciones. A manera de reflexión, entonces tenemos a las pupas y a las prepupas que su ciclo de vida transcurren en el suelo para usar enemigos naturales apropiados dentro del suelo mismo. O sea, Bauberia baciana se me ocurre a mí. Nemato se me ocurre a mí. O heteroraptitis, Esos son sujetos de evaluación todavía para el país. Para, para Guatemala todavía no se ha utilizado. Así que en 15, 20 minutos que me dejaron, he terminado. Pero sí, lo más importante aquí es de que les dejo mi correo como a manera de recordatorio para enviarle la presentación que acabo de realizar con ustedes. Ahora pasaríamos a la fase de las preguntas si me hacen el favor. Bien, yo le agradezco mucho al ingeniero Filalfo Guevara, una presentación de verdad muy clara, muy ordenada. Muchas gracias, ingeniero. Se nota la experiencia que usted tiene en el tema. Eh, y creo que la docencia en nuestra facultad, pues, eh, también ha hecho que usted pueda tener esa facilidad de comunicación con el público que está... Eh, asistiendo a esta a estas conferencias. Yo le pediría a, a los um, al público en general que las preguntas las dejamos al final de las dos exposiciones y que puedan indicarnos pues si es dirigida al ingeniero Guevara, Guevara o al ingeniero Julio Romeo Álvarez. Así que vamos a pedirle al ingeniero Julio Romeo Álvarez, experto en este tema y profesor de Cunsaro, que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, señor Guevara. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes y mis respetos al profesor Filadelfo. Eh, la verdad es de que yo he trabajado con TRIPS eh, en una plantación, trabajé 15 años y desafortunadamente el TRIPS siempre me ganó. O sea, nunca le pude yo ganar al TRIPS y fueron 15 años de, de, de estar en, en Flores principalmente. Y esto me dio la pauta, nosotros le, le, le pusimos hasta fuego, o sea, para, porque sabíamos que una parte de él se iba al, al suelo. Entonces, eh, yo creo que es muy menester en que todos los estudiantes que tengamos y todos los que tengamos plantaciones veamos perfectamente bien cuál es el ciclo de vida, el ciclo de vida y ahí. Es donde está lo mejor que podemos hacer. Así es que si yo les puedo compartir mi pantalla, si es tan amables de, de, de ayudarme, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Se mira mi pantalla? Correcto, Julio. Solo ganar un poquito, ahí estamos. Bueno, eh, el ingeniero habló de 3000, bueno, yo tengo aquí de 5500 especies conocidas de TRIPS. El 1% se consideran plaga y solo el punto 16% transmiten virus y transmiten tospovirus. Esta es una eh, diapositiva que la hemos tomado de, del Ministerio de Agricultura de, de Argentina. En donde ven ustedes que hay infinidad de trips. Él ya me lo, lo mencionaba muy específicamente y nosotros tenemos que saber cuál es el trips que verdaderamente nos está molestando. En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se encuentra el Acuerdo Ministerial 491-2015, que fue editado el 3 de noviembre del 2015, en donde ponemos ahí el tipo de trips que tenemos en Guatemala, que reconocemos nosotros ante el mundo. Y ahí ven a la parte derecha, dice ausente, ausente y con presencia bajo eh, control oficial. Todo lo que nosotros chequeamos, lo tenemos que localizar con un GPS para después a través de GIS, a través de cualquier tipo de mapas. Nosotros hacemos en dónde es donde hemos encontrado el problema de los trips. Es, se necesita una simple lupa de, de 10 aumentos para poder detectar si existe o no existe el trips. Esta es eh, uno de los técnicos de nosotros, ¿verdad? El proyecto ADA Integración eh, nos ayudó para hacer calendarios, hacer dos videos, uno en, en el caso del cardamomo, uno que hicimos en quechí y el otro que hicimos en el lenguaje castellano. Hicimos manuales también del TRIPS. Uno de los principales, ya lo mencionaba Filadelfo, es el golpeteo. O sea, tenemos que agarrar las flores, tenemos que agarrar los primordios florales, somatarlos en una hoja en blanco o en una cartulina blanca. Y ahí vamos a encontrar nosotros que existen los trips, y esos son con un pincel los pasamos a un vial. También están las trampas amarillas cromáticas, ¿verdad? Pero la trampa amarilla captura de todo. Y esto es lo que principalmente queremos nosotros capturar. O sea, eh, no solo los adultos, sino que también los eh, que están en etapas juveniles. Tizanoptera. Dice, tisos flecos y teros alas. O sea, son insectos que tienen dentro de sus alas flecos. O sea, tienen una movilidad muy corta, pero también los aires, los vientos los pueden llevar muy lejos. Dentro de lo que es franquiniel occidentalis, que es que está desde la América del Norte hasta Europa y todo el continente australiano y América del Sur se tienen más de 500 plantas huéspedes. Esta es una fotografía de Franquiniela Occidentalis, la hembra y el macho. Hay cómo distinguirlos en el laboratorio del kilómetro 22.5 del Ministerio de Agricultura, en las unidades como los laboratorios de la Facultad de Agronomía y la Facultad de, de la VG. Eh, se pueden ver esto y esto es lo que tenemos nosotros que saber de ellos. Yo voy a ocupar un poquito de hablar sobre el ceotrips, que es el TRIPS que afecta directamente al cardamomo. Este es un ciclo de vida, dentro de lo que tengo yo de experiencia con ellos, es que la hembra pone los huevos y los tapa en las hojas. Y en este ciclo, este es un ciclo que se da a 20, 25 grados centígrados. Pero fíjense ustedes que qué importante es saber el ciclo del TRIPS que nosotros tenemos. Porque yo tuve la experiencia en estancia de la Virgen en una plantación de flores. Ahí el ciclo del TRIPS era de nueve días, de nueve a doce días. En Amatitlán era de doce a quince días. Y en San José Pinula me daba de quince a dieciocho días. Entonces así era como teníamos que programar nosotros las aplicaciones. Y bien, lo decía nuestro antecesor, de que hay una etapa en la cual es la prepupa y pupa que se tira al suelo, ¿verdad? El TRIPS tiene un aparato bucal raspador, ¿verdad? Esta es una flor de, de chile pimiento, en donde ven ustedes ahí la cantidad de TRIPS que, que tiene. Este es el daño que ocasiona. Esto a la... A exportar estos productos eh, al tener este daño, ya no se pueden exportar, ya no se pueden meter al mercado. Las amas de casa, esto lo visualizan muy rápidamente, ¿verdad? Este es Chile Pimiento, ¿verdad? Este es mangostán. El mangostán lo queremos exportar y tiene estos problemas. Entonces, básicamente, esto ya lo hace incomparable. El cardamomo, ustedes ven ahí cómo eh, el Trips hizo esa parte del síperba, esa parte comida completamente, ¿verdad? Est Estas partes de aquí. Y eso le baja la calidad y le baja el precio. La primera, en los años 80, el primer Trips que yo encontré fue en gerberas. Y esas gerberas se trajeron de Estados Unidos y esas ya venían super fumigadas con unos productos que ni siquiera los teníamos aquí. Cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación, el TRIPS siempre nos ganó. En Rosas. Por eso, en este tipo de, eh, van, van, a ver, van a ver ustedes de que ya en, al, en, en algunos hospitales, aquí tenemos unos TRIPS, en algunos hospitales ya no dejan entrar a los enfermos a que les le lleve uno un ramo de flores, precisamente no solo porque sean alérgicos al TRIPS o que sean alérgicos al polen, sino que metemos insectos en una habitación donde está nuestro paciente. Tenemos que chequear en todas las malezas. Todas las malezas van a tener y van a tener ciertas características de conducta que ustedes ven en las raspaduras de esas mismas malezas y ya tenemos que empezar a sospechar de ello. Aquí es en cebolla. Aquí lo que él mencionaba, de que el trips encuentra no solo polen, sino que todas las mieles que ahí se encuentran, las encuentra para poder crecer libremente, y eso nos da a nosotros un indicio de que también se alimenta y crece precisamente dentro de las flores, dentro de las brácteas, ¿verdad? Principalmente dentro de las flores. Este es el ciclo desde huevo, dos instar que tiene, una prepupa, pupa, un, un macho y una hembra. Aquí vemos la diferencia, ¿verdad? De la hembra siempre es más grande que el macho, ¿verdad? Aquí están todos los aspectos de lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Aquí es una parte de la que tenemos nosotros que tener un poquito de conocimiento. Ya ahora los celulares se les pone un aditivo de una lupa y ya se pueden ver algunos aspectos y si no mandarlos al laboratorio ¿verdad? aquí vemos unos trips jóvenes esta es una cabeza de un trips pero fíjense ustedes algo bien importante las patas las patas de los trips son unas patas acolchonadas ven ustedes aquí una par, pata acolchonada estas patas de aquí son depredadores y estas de aquí son eh, digamos, es nunca vamos a encontrar nosotros a un Trips colgando abajo de una hoja o encima de una hoja, lo vamos a encontrar tratando de sacarlo de adentro de las, de las flores. Este es el ciclo, ¿verdad? Este es el Tabasi, ¿verdad? Desde huevo, dos instar, la prepupa, la pupa y el adulto. Esta es la laguna de retana. En años anteriores tuvimos un gravísimo problema ahí con los tips. Y ven ustedes cómo la cebolla se acabó por completo, ¿va? Y ahí habían aproximadamente 12 generaciones por año y después nos estuvieron diciendo de que habían aproximadamente 20 generaciones por año. Entonces, acortó su ciclo el cambio climático es bien especial con este tipo de insectos. Insecto pequeño, problema grande. La biología que ya la vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, el Trips en prepupa, él lo que hace es tirarse al suelo. Y en el suelo, ahí se deposita a una distancia de las plantas bastante considerable, que no cualquier insecticida le llega. Una de las prácticas muy especiales que se hacen es el solarizado. Tenemos que saber cuando vamos a sembrar que si detectamos nosotros en, en malezas, TRIPS seguramente van a estar ya enterrados. Y eso lo que hace es en los invernaderos, ya sea invernaderos, eh, casas mayas, eh, lo que son túneles y túneles. Muchas veces hemos utilizado Maya anti-TRIPS, decimos nosotros, pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? El TRIPS empezó muy gordito, ¿verdad? en donde no pasaba en, en los zaranes, pero después fue cambiando con el cambio climático probablemente, o solo entraron únicamente los más delgados y estos ya penetraron adentro de los invernaderos, de las casas mayas o de los microtúneles o macrotúneles. Entonces tenemos que conocer también qué ancho tienen estos insectos. Para poder detectar si penetran o no penetran las mallas que nosotros ponemos. Uno de los aspectos muy importantes: nosotros colectábamos los trips, los metíamos en un frasco como este, y le poníamos arriba una parte del sarán del que nosotros íbamos a utilizar, y lo agarrábamos con un salero. Entonces, aquí en el frasco metíamos nosotros tanto trips jóvenes, que no tenían alas con lados. Eh, acuérdense que en flores lo que se hace es succionar a través de medios mecánicos el polen y entonces ahí le, le, colectábamos suficientes trips como para hacer y después lo volteábamos y, y hacíamos como un salero en una hoja de papel y esta hoja de papel nos demostraba si se salían o no se salían en flores. Hay que hacer muchos estudios. Hay que hacer muchísimos estudios. No es nada más de decir, miren, este es el TRIPS que tenemos aquí. Ustedes ven ahí, hay tarjetas de muchos colores, los cuales se ponen en un invernadero, ¿verdad? De flores y se les pone pegamento. Entonces, ahí vamos a escoger nosotros a través de los nanómetros que tiene la longitud de onda de cada uno de los colores, en cuál de las tarjetas, encontramos nosotros mayor cantidad de trips. Esta es una gráfica, ¿verdad? En donde eh, trips franquiniela occidentales, ven ustedes, el amarillo es el que más eh, atrajo a los trips, pero también atrajo también a insectos predadores que nos ayudan al control de trips y ahí siguió el azul y ahí están el resto. Hemos comprado también este tipo de trisolure, que es este donde nosotros a través de alimento ponemos nosotros trampas tipo delta y colgamos y en la parte de abajo ponemos una, una, plant, una, una hoja en donde tiene pegamento y ahí van a colocarse los trips y entonces esto ya lo mandamos nosotros a los laboratorios. Y ya podemos decir, bueno, hay en esta temporada, hay tantos trips porque nos están dañando. Lo que son las trampas cromáticas, miramos nosotros de diferentes colores. O sea, la blanca para megacopta cribaria, las violetas para las, los dípteros, el azul principalmente a los trips, el verde, pues las chinches, chinches salivosa o algunas otras chicharritas, el amarillo, pues ahí caen todos desde la mosca blanca y otros Luego está el anaranjado que cae la paratriosa y el color rojo que es para los coleópteros. Cuando tenemos que hacer un sondeo nosotros, aquí está nuestro campo sembrado. Entonces tenemos que poner trampas a todo alrededor y ahí vamos a ver a través de la velocidad del viento, a través de de que nos diga bueno, en esta parte de aquí es donde más encontramos plagas. Es porque ahí está entrando la plaga y luego para el monitoreo, ya sea en cinco de Oro, ya sea en cualquier tipo de monitoreo, monitoreo, vamos a encontrar nosotros el lugar exacto en donde empieza la plaga. Ahí es donde tenemos que fumigar. Uno de los factores importantes, como se encuentran en las flores, el golpeteo. Entonces tenemos nosotros que agarrar. Estas son flores las cuales se les pega en la parte de arriba y en esta bandeja se capturan los trips. Lo otro es en aguacate, por ejemplo, se pone una manta y se sacuden las ramas. Y entonces ahí vamos a ir viendo o un plástico abajo, un plástico blanco. También hemos hecho trabajos en piña, en los cuales hemos puesto una manta blanca con luz en las noches. ¿Verdad? Estos, uh, muchos de los lepidópteros, muchos de los insectos son nocturnos. Y es así como nosotros hemos capturado y los hemos llevado a identificar a los laboratorios que tenemos en Guatemala. Es importante tener un sistema de temperatura, punto de rocío, humedad relativa, un pluviómetro, aunque sea lo más pequeño, humedad, de, humedad de, de, del, del suelo. Conectado a una computadora, porque eso nos va a dar un indicio de en qué momento es cuando nosotros tenemos mayor cantidad y en qué temperatura tenemos mayor cantidad de trips. También tenemos las estaciones eh, que van directamente sentadas hacia una computadora. Esta es una plantación de arveja china y, y de jote francés. Tenemos que saber identificar bien. No importa si no lo hacemos nosotros, mandemos a los laboratorios, pero para mandar a los laboratorios hay muchas claves, hay muchas claves que nosotros podemos eh, visualizar, ¿verdad? Hay trips en todos lados, ¿verdad? Antes nosotros mandábamos muchas hierbas a Panamá y después dijeron ellos que ellos no tenían el trips eh, eh, fraquiliela occidentalis, entonces dejamos de mandar quiletes, eh, acelgas y todo ese, ese grupo de, de plantas verdes, ¿verdad? Eh, esto es bien importante y les voy a mencionar por qué. Los viales. Primero, enviar los trips al laboratorio y poner el nombre de la finca, la fecha, la localización, el número de muestra y el análisis solicitado. Pero cuando se mandan trips para ver si hay algún tipo de bacteria que tienen ellos o algún tipo de, de virus, es importante reconocer en qué tipo de alcohol se va a meter. Por ejemplo, el alcohol al 70%, esa, esa parte de agua que tiene inactiva ciertas bacterias. Entonces ya en el PCR ya no sale es, esa situación. Entonces tendríamos que utilizar nosotros alcohol al 98%. En el diagnóstico de enfermedades, pues en el campo, observaciones eh, sintomáticas, ¿verdad? a través del estéreo microscopio, a través del microscopio en el laboratorio, pues ya tendremos que ver insectos y ácaros. Eh, como bien lo dijo eh, el profesor Filadelfo, eh, se confunden muchas veces los síntomas. Y observación al estéreo y al microscopio son bien importantes. Luego están las cámaras húmedas para, para si crece alguno de los hongos, bacterias, va Y la extracción de ADN en PCR convencional. Aquí tenemos al ingeniero José García, que es nuestro colaborador en el Ministerio de Agricultura. Tenemos tres laboratorios, uno que es el que atiende él, que está en el Petén, otro que está en Quetzaltenango y otro que está en el Kilómetro 22.5. Esto es de Zagarpa, ¿verdad? Aquí vemos el, el virus de la mancha necrótica de las eh, Impatient o las Chinitas, ¿verdad? Entonces, esto se hace a través de un ELISA test y esta es la lectura que se da. En donde están los más, eh, los que están más coloreados en naranja a rojo, es donde son positivos y siempre se deja uno negativo y otro que son positivos. En el laboratorio, pues tenemos el PCR, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿verdad? Entonces, nuestros técnicos eh, tratan de ver y de mandarles a ustedes los resultados. Esta es una fotografía que a mí me gusta compartirla. La mandó el doctor Pedro Robles del Colpos, Colegio de Postgrado de México. Estos son los últimos 10 años de los ciclones y huracanes que han habido en todo lo que es el contexto de Centroamérica y el Caribe. Tal vez a nosotros no nos ha llegado el, el, el viento fuerte o el huracán, pero sí nos han llegado eh, muchos vientos. Entonces eso nos hace de que tengamos no solo en la periferia de donde nosotros trabajamos nuestros cultivos, sino que en todo que afecte la temperatura, el viento, la humedad relativa. Entonces vamos a ver nosotros que también a través de la altitud, longitud, vegetación, masa, eh, calor, corrientes de aire y distancia al mar, vamos a tener nosotros. Ahora bien, este señor, Oscar Magus Kofler, era un cafetalero. Él vino de Hamburgo, Alemania, trajo el cardamomo verde a, a Guatemala. Esta es una fotografía de prensa libre. En el 1914... Tenemos ya 106 años de sembrar cardamomo en las partes del. Ahorita las vamos a ver. Y estas son las empresas y los que han colaborado mucho con que el desarrollo del cardamomo sea efectivo. Está Fedecovera, Cardegua, El Maga, ADECAR, que es de la Universidad eh, del Valle de Guatemala. Ahí está la ingeniera Vilma Porres, que fue quien nos hizo un estudio. Y principalmente hay un presidente del comité de Cardamomo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, en donde también en la parte aquí derecha está el ingeniero agrónomo el German, Herman eh, Sarmiento, ¿verdad? Y él es de la tesis de que el buen cardamomo se da bajo la sombra y ellos están eh, viendo cómo eh, en la parte aérea del cardamomo le meten pimienta, pimienta gorda, eh, eh, algo, algunas especies que también tienen un gran valor afuera de nuestros mercados. Y el biólogo Claudio Núñez, que también ha estado ayudando mucho a los agricultores de cardamomo en la franja. Dentro de las estadísticas. En el año 2019, 37 toneladas métricas de cardamomo fueron los que se exportaron. De enero a agosto del 2020, llevamos 31.500 toneladas métricas, que en las cuales se van a 85 países del mundo, principalmente al mundo árabe. Desde luego, India es el segundo país que va atrás de nosotros exportando. Una cantidad muy considerable, pero ellos tienen la gran suerte de que están cerca de los países árabes y del Ramadán. Entonces, lo que hacen ellos es que obtienen mejores precios y también nos compran a nosotros, nos, nos compran a nosotros eh, cardamomo. Dentro de los precios en la actualidad están, según Agexport, está el precio a 500 quetzales el quintal. Y en algunos otros lados, según nuestro epidemiólogo que tenemos en Cobán, está a 750 el precio. Esta es dentro de las exportaciones. Eh, esto es anual. Son 376 millones en promedio anual de dólares que entran a través del cardamomo. Ya lo mencionaba anteriormente, eh, dentro de los principales productos, ¿verdad? Está el vestuario. La, la caña de azúcar y sus derivados, el banano, el café y el cardamomo, muy seguido del café, el cardamomo. Este es el cardamomo, sin Esto es lo que tenemos nosotros sembrado, no solo en Cobán, que es el lugar donde más se siembra cardamomo. Eh, aproximadamente tenemos 375 mil familias que dependen en todo este sector. Del cardamomo, en donde vemos en Alta Verapaz, que es con un 67.8%, después tenemos al Quiché con un 14%, eh, Huehuetenango, con un 7.7%, eh, luego está Izabal y Baja Verapaz. Mucho del cardamomo que se exporta es orgánico. Al cardamomo le llaman los los, del, los usuarios el monte que da pisto, ese es el, el, el mote que le llaman. Aquí vemos una gráfica del 2013, en donde miramos nosotros todo esto rojo, es lo que nosotros encontramos en la parte de Cobán, en ese tiempo, el cardamomo. Esta es la flor del cardamomo, es una flor muy vistosa, muy elegante, muy pequeña, ¿verdad? Y, y estos son trabajos que hicimos con la ingeniera Vilma Porres, en donde fuimos fotografiando, en dónde y cuándo era cuando más daño hacía el trips dentro del cardamomo. Y ven ustedes que es en cuanto se empieza a formar la flor, verdad, y hasta que llega a, a, a cuajar el, el fruto, en donde hace este como tipo de cíperes que ya a la larga esto es lo que no le gusta a los compradores, verdad. Ven ustedes esta parte de aquí. Y la gente costó enseñarle que esto de aquí lo tenían que tirar, no lo tenían que llevar a la venta, porque si no los llamados coyotes lo que hacían es que por estas partes de cardamomo que estaban completamente averiados, tuvimos la desgracia, ¿verdad? De que nos llegó el precio en los años anteriores hasta 1,50 la libra. Aquí vemos ya personal. Que, 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 que tienen sus parcelas, ¿verdad? Y ellos ya escogen todo el cardamomo que está dañado. Entonces ya se meten a hacer este tipo de trabajos. Aquí hay una, un fruto, ¿verdad? Donde miramos esta parte. También este es otro que es el, el, el mismo zipper, ¿verdad? El mismo zipper. Y también pues hay un... Un, un hongo que ataca. A los países árabes muchas veces les da más miedo los hongos por las aflatoxinas que, que si llevaran el, el, mismo, el mismo trip. Esta es una gráfica que tenemos desde el 2010 donde estamos chequeando en esta parte de aquí. El cardamomo estaba a 11 quetzales la libra en esta parte de aquí, en donde se puso difícil. Fue en el 2015 aproximadamente, ¿verdad? Que fue cuando Mastrip se encontró. Esto es un análisis que hizo el ingeniero Ramón Vázquez, ¿verdad? En Cobán. Y aquí, los subsiguientes años, donde ha bajado a través de concientizar, hacer reuniones con cooperativas, hacer reuniones con caderes, hacer reuniones con el grupo de, de, de cultivadores de cardamomo que quieren trabajar mejor. Vemos aquí cómo se les está enseñando qué es lo que tienen ellos que hacer. Ya son tomadores de datos, ¿verdad? Esta es una plantación muy limpia. Ustedes ven ahí que hace, se, se quitaron todas las hojas viejas y por ende ahí esas plantaciones son lo mejor posible. Pero no todo en donde se siembra cardamomo es tan plano, sino que se siembra en laderas. Entonces hay que tener cuidado con el asadón, porque va uno a, 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 a el buen suelo lo va a terminar en las partes de abajo. Esta es una fotografía de cómo entregar muestras, ¿verdad? Ahí estamos en los laboratorios. Este es el laboratorio de la UBG, en donde estamos entregando muestras. Esos son nuestros técnicos, ¿va? Que discuten ellos qué tipo de qué tipo de de insecto es el que nos está afectando. Luego, ¿qué se tendría que observar? Primero, poblaciones de trips en hojas, en flores, etc. Temperatura del ambiente para ver el ciclo de vida. Destrucción, incineración de los rastrojos. Luego, inventario de insectos naturales que atajan a los trips. Quinto, efectividad de aspersiones. Tiene que estar constantemente chequeando que las bombas de fumigar estén correctamente con sus boquillas. Etapa de aplicación de los insecticidas, cuando se usan insecticidas, y eliminación de malezas y puestas de trampas. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros que nos ha ayudado? Primero, extractos de NIM. Segundo, predatores. Ya bien lo decía mi antecesor, los que se comen a los trips y los parasitoides que ponen sus huevos dentro de los trips. Mixa y eh, el doctor Gómez han estado trabajando con ese sinfín de insectos que ustedes oyeron anteriormente. Luego, alcaloides botánicos, luego jabones agrícolas, el jabón de coche es uno que se utiliza, extractos de chenopodium ambrosioides, que es el apazote, mezclas de harina, sal, jabón, ajo, eh, azúcar, morena. Mezcla de extractos de ajo, tabaco y jabón. Y luego, pues ya hay empresas como Mixa y como Success que se dedican a hongos colonizadores de insectos, como Metaveria, como Bauberia baciana, como Metarricium. Y por último, serían los productos químicos. Quiero decirles que en nosotros, en el manual que hicimos de la Unión Europea, no pudimos recomendar ningún químico, porque ningún químico está registrado en el MAGA que combate el trips que tiene el cardamomo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para utilizar nosotros los químicos mejor, ustedes pueden entrar a esta página, que es Irak, en donde van a encontrar ustedes las diferencias de los modos de acción de cada uno de los insecticidas que se tienen para poder rotar esos. Esos, esos, esos insecticidas. Luego tenemos que tener dentro de todo, ya todas las empresas lo están pidiendo, una autorización, ¿verdad? De si es un producto orgánico, una certificación que sea un producto ya conocido. Luego la confirmación de la compatibilidad de los productos, la carta de seguridad del material que se está o se va a utilizar. Luego la ficha técnica y luego que estas empresas estén adscritas al Ministerio de Agricultura. No me queda más, con esto voy terminando, el agradecimiento a Dios primero, y luego a la Universidad de San Carlos, al rector, el ingeniero Murphy Pais, a la Facultad de Agronomía, al decano de la Facultad de Agronomía, ingeniero Valdemar Nufio, a el ingeniero Mario Godínez, quien fue quien nos contactó a nuestro director Cristian Aguirre Chinchilla, a nuestro coordinador, al ingeniero Luis Roldán y los 28 eh, profesionales de el, lo que es el Cunzaro, ¿verdad? Y la parte administrativa. Esta es una fotografía en donde tenemos nosotros nuestro centro de, 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 de estudio. En la actualidad, ahorita está siendo, eh, fungiendo como un hospital del COVID-19 se le cedió al señor alcalde y ahí hemos tenido eh, algunas jornadas médicas también para nuestra población en donde hemos llevado médicos de estados unidos médicos de guatemala se les da su receta y ahí mismo se les da también su medicina entonces yo con esto eh, dejo eh, hemos trabajado también con en las partes altas de café hemos trabajado también con los caficultores, es un café de excelente calidad, el de la Laguna de Ayarza y la parte de arriba. Y hemos también trabajado con los paneleros, estamos muy pendientes para hacer un revestimiento de un quinel que ellos tienen de más de 200 años. Así es que muchas gracias a ustedes por haberme puesto atención, ¿verdad? Y con esto termino. Bien, muchas gracias al ingeniero Julio Romeo Álvarez, es como. El público podrá pudo apreciar y puede apreciar una persona con mucha experiencia, al igual que el ingeniero Filadelfo Guevara, ambos docentes de y ambos afortunadamente pues, expertos en el tema. Yo creo que es una cuestión muy importante. Vamos a la etapa eh, de las preguntas, pidiéndole al, al ingeniero multi País en eh, la primera participación. Por favor, ingeniero, señor rector, magnífico la universidad. Bien, gracias a Julio y a Filadelfo. Lanzo una primera pregunta general. A ver quién de los dos panelistas la hace suya. ¿Cuáles son las recomendaciones para el control de trips en el cardamomo? Julio tiene experiencia ahí para hacer trips cardamomo. Bueno, miren, primero las, las limpiezas. Hemos recomendado primero limpiezas, no solo... De la parte aérea de lo que es la sombra, sino que también la limpieza de la planta y empezar con extractos de humo poniendo trampas, eh, quitándola. Hay una palabra que ellos usan mucho que es la repela. La repela es cuando las dándolas se quedan todavía con algunas flores y eso, si no se quita, ese es el punto donde empieza a crecer para cuando viene la nueva floración. Yo diría que a mí no me gusta mucho usar insecticidas. Ya la Unión Europea ya tenemos muchas restricciones y los países árabes eh, también están muy dictados a no utilizar, porque siempre el cardamomo, como era un monte, como era el monte que daba pisto, lo que se hacía es que no se, no se le aplicaba nada. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. No crean que es, que, que es fácil el, el tener una plantación, a pesar de que tiene que estar usando eh, Muralla Delta, por ejemplo, pero ninguno, ninguno está registrado en el MAGA, ni tienen, tienen que ver muy bien las etiquetas de los productos. En las etiquetas de los productos dicen para qué hicieron la empresa su expertise y ¿Cuál es la dosis adecuada? Gracias, ingeniero. Pasaría pues, la segunda pregunta de Noé Rivera Mayacer. Él pregunta al ingeniero Guevara qué especies de parásitos o parasitoides de tíos atraen el sorgo. Y también si ¿sí han estudiado plantas o hospedadas alternas para esos parasitoides o depredadores diferentes al sorgo para poder trabajar como corredores biológicos. Eh, sí, muchas gracias. La pregunta es importante porque el año. El año pasado, antes de que ocurriera ese cierre que nos mantiene aquí confinados en nuestros hogares, tuve la oportunidad de ir al... Me invitaron a dar una charla sobre enemigos naturales en caña de azúcar. Y ellos se, se están criando, por ejemplo, a nivel de laboratorio, pero les dije yo, en lugar de liberar, deberían de tenerlos como reservorios aquí, dejar pantes alrededor de los surcos de la caña de plantas atrayentes con enemigos naturales. Es decir, los, las plantas melíferas o algunas plantas que tienen cierta geometría de las flores atraen muchos enemigos naturales, principalmente flores amarillas y flores de color blanco. Entonces, no se han evaluado. En sorgo incluso no se han evaluado. E incluso la zona de melón en Guatemala que tiene sus setos de... De, de sorgo también, solamente son para atraer eh, crisopas o depredadores de, de mosca blanca por ejemplo, entonces solo se sabe que de alguna manera los, los enemigos naturales tienden a concentrarse y lo mismo les dije yo en la zona cañera de que es importante en lugar de evaluar liberar parasitoides para el control de diatraea, deberían de evaluar la posibilidad de dejar áreas sin, sin liberar parasitoides y evaluar la posibilidad de dejar en, en el contorno de, de ciertos lugares plantas atrayentes y luego atraparlos tal y como se acostumbra a hacer, ¿verdad? Se acostumbran a cortar las cañas, sacar al, al barrenador y aislarlo y tenerlo en una caja de Petri para obtener los posibles parasitoides, identificarlos y luego saber si esos corresponden a los que están creando en laboratorio o son parasitoides nativos. Lo mismo es lo que nosotros estamos sugiriendo ahorita, no solo para TRIPS. No solo para ese animalito en tan particular. Entonces, los, el sorgo es un atrayente para depredadores. Crisopas, por ejemplo, porque su seto es complicado, es de color verde y no tiene plantas, no tiene flores atractivas para otros parasitoides. Sin embargo, su, su fin principal es para atraer enemigos naturales tipo depredadores como la crisopa. Es la misma CrisLab que está evaluando ahorita, por ejemplo. Mixa o Popoyan que los vende o los tiene dispuestos a la venta para la, la disminución en ambientes controlados de, de trips, por ejemplo, y mosca blanca también. Miren que eso es bien interesante. Hay parasitoides que, que se pueden utilizar con doble finalidad. Y lo mismo los ácaros depredadores de, de trips. No solamente eliminan trips, estados ninfales, por ejemplo, sino que también eliminan eh, moscas blancas, o sea que en un lugar se puede utilizar el doble propósito de esos mismos depredadores. El espectro de, de depredación no solamente es monófago, sino que tiene la posibilidad de alimentarse de otras especies que se encuentren. De manera que ese, esa disposición de utilizar enemigos naturales como sorgo, por ejemplo, en el camino, hay que evaluarlo y ver si esa disminución tiene que ver con el rendimiento de un cultivo en función de la plaga que tenían presente antes, es decir el sorgo tiene la finalidad de atraer depredadores principalmente entonces las plantas con flores tienen la posibilidad de atraer parasitoides, esos son sujetos de evaluación todavía Gracias señor Guevara eh, señor rector ¿Cómo se le hace para el control de la prepupa en el aguacate? Yo creo que va dirigida para mí. Entonces, la, la, la prepupa es en el, en el suelo. Las prepupas ocurren en el suelo porque son inmóviles. Permanecen ahí hasta que llega al estado de pupa. El estado de pupa es el siguiente del estado de desarrollo de un insecto. En este caso particular de que tiene una metamorfosis vera complicada, eh, es una fase inmóvil. No puede trasladarse al, al árbol. Salvo que estuviera allá arriba en el árbol, podría convertirse a la pupa. Entonces, el control de la prepupa, no, normalmente los productos que se aplican, eh, que no sean biológicos, eh, se usan a través de, de aplicaciones o aspersiones que se hacen al árbol, a lo que le agarre. Es decir, si está el adulto o el huevo y tiene la posibilidad de eliminarlo. O la posibilidad como mecanismo de acción acabar con los huevos también se, le, se van a hacer. O sea que las aplicaciones normalmente no van dirigidas a un sector, a la pupa o a la larva o a la ninfa, por ejemplo, sino que se aplica de forma general. Eso es como no hicieron la, la aclaración de, de qué método de control, ¿verdad? En el caso de un repelente, obviamente es el adulto. La prepupa no tiene esa posibilidad. Gracias, ingeniero. Para el ingeniero Julio Álvarez, pregunta al ingeniero Víctor Hugo Ramírez. Eh, ¿Pueden los trips transmitir virus en cucurbitáceas? Así es, sí, sí lo sí. sí pueden transmitir. Inclusive, sí. ahorita hay un virus que está afectando a la sandía, que es eh, el virus amarillo de la sandía, y se cree que es mosca blanca la que lo, lo que lo transmite. Pero también hemos encontrado en la parte de Escuintla que también existen grandes poblaciones de trips entonces por por eso él le, que les mencionaba yo cuando tenemos que mandar al laboratorio porque el laboratorio sí puede detectar a través de el pcr si el trips si el virus está presente en el tracto digestivo de estos diminutos insectos pero los tenemos que mandar en ya sea en en, en el estado natural como se encuentran en un vial o bien con alcohol al 98%. Aproximadamente los, eh, la cantidad de trips que se tiene que enviar son de 30 a, nove, a, a 50 trips. Entonces eh, es complicado. O sea, es agarrar las plantas donde están las flores, principalmente en las cucurbitáceas, las flores son amarillas. Entonces son muy dadas a jalar este tipo de insectos. Entonces es desomatar en una bolsa plástica y de ahí pues pasarlos a los viales. Gracias, ingeniero. Señor rector, por favor. ¿Cuál es el mejor método de manejo para las plagas? Considerando que la mayoría de productores pequeños son monolingües de la zona Quechí, mire, nos ha costado muy, muy abierta, pero <laughs> nos ha costado muchísimo porque eh, en los lugares eh, tenemos que llevar intérpretes, verdad? Tenemos, como le decía, ya tenemos dos videos, uno en quechí y uno, uno en español, en donde se dan recomendaciones. Lo mejor es que las plantaciones estén limpias, ¿verdad?, que estén limpias, que no tengan eh, hojas viejas, eh, inflorescencias viejas, sino que, que estén limpias y enseñarles en la utilización de las, de las trampas monocromáticas, ¿verdad?, en donde eh, se puede utilizar eh, el plástico amarillo, el plástico azul, eh, hay que tener mucho cuidado cuando ya es la floración, porque puede uno matar a los polinizadores entonces, no va a tener trips, pero tampoco va a tener producto sí. Para el ingeniero Guevara, la pregunta es, si en la presentación que usted hizo la aplicación de control químico ¿a qué parte de la planta fue dirigida? Esa es, eh, se hicieron dos investigaciones el, el año pasado con dos estudiantes de EPS, uno en, eh, en aguacate y la otra investigación que se hizo fue en, en el Jote Francés para el control de trips. La especie en que encontramos, la misma, de Franklinia occidental. Está, ya dijimos nosotros, en eh, la investigación, en el 90% de las plantas cultivadas en el país. Eh, la aplicación fue foliar. Dirigía al área foliar, obviamente, de, tanto del, desde la. Como es una etapa calendarizada de aplicaciones, están señaladas en la investigación, eh, se hizo en, foliarmente. Se hizo. Gracias, señora. Hay que, hay que tener cuidado con esto, si me permiten, porque eh, las bombas de fumigar muchas veces son bombas ya viejas. El Tenemos que estar, estar cambiando, ¿verdad? Tenemos que estar cambiando Ajá. boquillas adecuadas para que el tamaño de la gota sea adecuado para que le caiga el trip. El trip es bien pequeño, ¿verdad? No es una langosta eh, voladora como la que tenemos, que cualquiera le puede caer y, y, y se mira. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y principalmente en los lugares eh, donde más se utilizan el tipo de bombas, hay que estar constantemente cambiando las gotillas para que el tamaño de la gota sea adecuado, para que le caiga el producto cabal al insecto. Gracias, Señor rector. Entre crisopas y estomopatógenos, ¿cuáles son más efectivos? Eh, son complementarios. Las crisopas tienen un espectro de eliminación como depredador de la, la tanto la larva como el adulto de las crisopas, son depredadores. Eh, voraces para si encuentran la comida. Se pueden alimentar entonces de incluso desde huevo, desde larvas, desde las ninfas, inclusive al adulto. Bueno, como depredadores. Pero tienen esa parte de que son aéreas y muy efectivas durante el, actividades durante el día. Los entomopatógenos son menos menos eficaces porque tienen depende de las condiciones ambientales del área. Ya sea que el un área muy soleada, se me ocurre a mí que alguien va a utilizar, se, se me ocurre solo por ponerle un nombre, eh, Baueria baciana o Metarricium, en el área de un cultivo que tenga problemas de trips en, en Zacapa, por ejemplo. Ya se acabó, ya no funciona. Es decir, son condiciones muy particulares del entomopatógeno. Mientras que la crisopa va bioecológicamente de la mano con con la presa de la que se, se pretende alimentar. Ahora en, en el caso de la Baveria o Metarhizium, esas aplicaciones necesitan condiciones ambientales apropiadas para que el hongo pueda desarrollarse. En el suelo se me ocurre a mí y lugares sombreados, porque si una vez que le pega el sol su efectividad disminuye. Inclusive algo que no mencionó serían los nematodos. Los nematodos, si no penetran en el suelo, en la capa del suelo con que el lumbre el sol ya se murieron, ya no ya no funciona. Entonces, los entomopatógenos incluyendo a los nematodos son menos eficaces que las crisopas. Hay algo bien importante Ajá. en todo esto. Fíjense que nosotros en Jardines Mil Flores, que es la empresa donde yo trabajé 18 años, eh, pusimos un invernadero solo, eh, en ese en ese caso era Chinche Pirata, y aproximadamente eh, crecían por día eh, de 9 a 10, a 10 eh, trips y los insectos únicamente se comían cuatro o cinco entonces fuimos llegando hasta un punto en que teníamos que hacer más, una aplicación y en flores, en flores se puede tirar cualquier cosa porque las flores se comen, ¿verdad? entonces se tenía que meter en, 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 ese, en ese tiempo se usaba mucho los fumigantes para sacar a los trips de las flores y después un insecticida que les cayera pero dentro de lo que son los predadores, digamos, los que se comen a los insectos que tenemos, se van a comer, es, es como cuando uno ve en geográfico, ¿eh? ahí están las gacelas y ahí están los leones, y los leones solo matan a un insecto, a un, a un animal, y con ese se come toda la manada. En cambio, los que ponen huevos encima de algunos eh, insectos como el trips, la hembra tiene que poner de 300 a 400 huevos. Tiene que buscar en donde ella, eh, a cielo y tierra va. Mientras que lo otro sí es bien diferente, ¿verdad? Pregunta para el maestro Filadelfo Guevara. ¿Podemos combinar insecticidas, combinar insecticidas y depredadores para controlar el trip? Pues como dijo el ingeniero Julio, yo la verdad soy enemigo de los productos químicos. Soy enemigo también de los monocultivos. Eh, pretendo que sea el control natural, así que yo diría que en lugar de hacer bombas de productos entre mezclas y y, agre, y agregarle otros elementos a las, a las mezclas químicas, yo me apoyaría más en, en, en productos biológicos para el control y supresión de las poblaciones de trip para que no alcancen el nivel de daño económico. Salvo brotes, miren que el control químico solamente se aplica para brotes, para disminuir poblaciones, tal y como está corriendo con la langosta que que sí afectó a algunas poblaciones de, del Petén, se utilizaron químicos, pero solamente bajo esa condición de que la población es muy alta y hay que bajarla, y que el resto de enemigos naturales se encargan de determinar de el, el trabajo empezado por los químicos. Eso es el concepto que debe manejarse. Los químicos no son descartables, sino que al contrario, son elementos importantes solamente para disminuir brotes, que se, de repente se presenta, me da un brote alto, hay que bajárselo con un químico y luego dejar que enemigo natural. Así podría ser. Entiendo yo la pregunta. Una población alta de trips, bajémoslo con un químico y luego dejemos que la población de enemigos naturales liberemos crisopas para que mantengan el control. Gracias. Y algo, algo bien importante es que cuando nosotros somos agricultores, yo he sido agricultor toda mi vida, ¿verdad? Eh, ya aquí en la casa ya no me quieren que traiga los pantalones con lodo, dicen que que ya no me lo lavan, entonces mejor ya me dediqué a, a pensé que solo de... yo era sí. ya, 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 ya me dediqué mejor a la <laughs> y, y me dediqué mejor a, a, a otros trabajos pero eh, cuando nosotros somos agricultores ya sabemos el cultivo que vamos a sembrar por ejemplo, si vamos a sembrar maíz para elotín ya sabemos cuánto es la duración ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué plagas son las que nos van a llegar a interferir señora, en el buen cultivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber bien. Miren, no escribimos nada. Es poco lo que escribimos. Las, la, eh, las partes científicas, las, las revistas científicas son muy pocas. Son muy pocas en donde nosotros decimos qué es lo que está pasando. Y hay grandes eh, agricultores, grandes profesionales. De la ingeniería agronómica que están en, en una empresa. Y cuando uno está en una empresa, créenme que es bien difícil, porque ahí le dicen, mire, como los tres monos, ¿va? Ni ver, ni oír y callar todo lo que hacemos aquí. ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a ir y enseñar a todos, ¿va? Es un <laughs> contrasentido un poco. Feo. Sí, señor rector, por favor. Bueno, no sé, pero tengo. Si todos esos términos y nombres son productos, los agrónomos los entomólogos, epidemiólogos, la, la chinche pirata y todo <laughs> sí, eso. No, los... es. <laughs> eh, no sé, al final acá, al, al escucharlos creo que ustedes son los creadores de esos nombres. <risa> <Sí>. <risa> ¿Algo, sobre, ¿Algo sobre el mosaico dorado? Sí. ¿Cuál es bueno, la pregunta? El mosaico dorado se dio en los la años... La enfermedad del, del mosaico dorado es transmitido por y, los trips? En el, en el cardamomo se dio en la parte sur, eh, no solo en las áreas que yo presenté había cardamomo, sino que hay unas partes todavía que quedaron en, en Retaluleu, en Suchitepeques, y, y esas fueron destruidas cabalmente por el mosaico dorado, ¿verdad? Hemos encontrado en Cobán, en algunos lugares, un poquito de mosaico dorado, pero es porque han llevado plantas de un lugar a otro. Los viveristas. Eh, le venden a uno una planta, ¿verdad? Le dicen son eh, 15 quetzales por esta planta, 10 quetzales por esta planta, y le regalan en la bolsa un montón de enfermedades que uno no tiene en los lugares. Entonces, eh, eso es bien importante, ¿verdad? Eh, eso sí se podría chequear. Cabalmente, por eso mencionaba yo que, que es menester el enviar eh, los trips o mosca blanca o cualquier otro insecto en el alcohol al 98%, porque eso la parte del agua hace no solo en los virus, sino que también en las bacterias, ¿va? las neutraliza. Eso para complementar: los trips no son los únicos vectores de, de virus en, en, los, en las plantas cultivadas, también están las chicharritas, los pseudocóxidos, hay todos aquellos insectos que son picadores, chipadores principalmente. Es decir, no necesariamente los trips. Transmiten esos virus que son corresponsables de otra gama de, de problemas, si sí, también verdad los trips al final de cuentas se convierten en un problema importante a tomar en cuenta. El problema es de que nos falta mucha investigación en el país, enemigos naturales, el, la consideración de daño, etcétera. Pero hoy día todo el mundo recurre a la red de internet y busca ahí el Fulano de tal y ya cree que todo lo que encontramos, mire pues qué, qué situación tan interesante. Eh, hace unos años me invitaron a dar una charla sobre plagas de cacao basados en que pasé bastante tiempo trabajando en cacao en los polinizadores de cacao y me dijeron no nos puede dar una plática sobre plagas de cacao sí pero el cacao no tiene plagas son malos manejos que hay de cultivo debe verse de esa misma manera la situación del agro en guatemala el problema es que de esa los malos manejos tienen que ver con la poca investigación que se hace al trabajo directamente en guatemala y no traer información de otro país y decir que tal y como las nuevas condiciones de allá son diferentes a las nuestras es decir no podemos traerlo la, los resultados de investigación de otro lado para nuestro país que son completamente diferentes por eso desde que aquí en guatemala debemos hacer nuestra propia investigación el problema pasa porque las, la academia la universidad o la facultad, no dan apoyo a la investigación como tal. Y si la dan, yo creo que le llega la, la, la información y, y no les interesa, no les, no les preocupa la información como investigación eh, sincera, honesta y que sea fiable a la investigación. Yo, yo bien no. importante lo que es lo, lo que tomó usted, ¿verdad? Y retomando, ni la iniciativa privada Ajá. ni el Estado le apuesta a la investigación. Nadie, nadie. Fíjense ustedes que hay un, una sola eh, cooperativa que yo conozco que está en el Altiplano, está en Quetzaltenango, y ellos, l, en el tiempo del de ingeniero eh, Rodolfo Estrada Hurtarte, eh, hizo un compromiso en donde eh, cada cantidad de, de, de fruta que entraba aquí al, a Guatemala ya se había cualquiera de los supermercados que tenemos ¿verdad? le te, tenía que dar a a esta, a esta cooperativa 15 centavos por libra entonces eso el año pasado se les dio un cheque aproximadamente de un millón y medio de quetzales para investigación que es lo que ellos están haciendo en Salcajá ¿verdad? pero algo así tendríamos nosotros que hacer, pero se topa usted que si lo quiere hacer con el aguacate, por ejemplo, lo primero que le dice la, la SAT es cómo vamos, entonces, entonces, cómo vamos a cobrar nosotros los impuestos. Entonces, ellos prefieren cobrar los impuestos, pero no se puede poner en un producto impuesto sobre impuesto. Con respecto al apoyo a la investigación, creo que el señor Rector nos va a dar unos datos de los cambios que la universidad ha tenido favoreciendo este aspecto de investigación. Señor Rector, por favor. Bueno, previo a dar esos datos, quiero hacer claro en que Eric Tenny, por ejemplo, lo menciona aquí. Le agradece a la Facultad de Agronomía la investigación realizada, ya que se pudo determinar la causa del problema de virus en el cardamomo, que fue por trips y no por un hongo. Así que eso lo dice aquí Eric Teni, es una constancia de que entre nuestras limitaciones, y así fuera, han, han habido aportes históricos. Y es que también Alberto Villatoro es algo duro y drástico en decir que USAC no hace investigación. Y la verdad que desconozco cuáles son los fundamentos del compañero Alberto Villatoro, pero se, se respetan, ¿verdad? Se respetan, pero ahí Eric Teni ya le contestó al compañero Alberto. Ahora, ¿de qué hay que ir mejorando? los espacios también, ese es un tema que tenemos que asumir y el maestro Valdemar Nufio eh, cuando nos lanza ahí una, una reflexión es porque nosotros recibimos un presupuesto para hacer investigación alrededor de un millón de dólares eh, siete millones y pico de quexales hoy lo hemos triplicado bajo un compromiso de mejorar esa incidencia pero realmente a lo más que estamos llegando es a uno por ciento del presupuesto de USAC cuando como mínimo hemos considerado que de, debería de ser el 10% del presupuesto de USAC. Pero ahí es donde reconocemos las limitaciones que hemos tenido, pero de 7 millones lo subimos a 21 millones y creo que ya es importante como para dar confianza. Pero sobre todo, reconocer que hay académicos, e investigadores de la Facultad de Agronomía que han hecho sus aportes. La reflexión aquí es, esa alianza, como bien dice también. Eh, Byron Medina lo menciona entre el MAGA y la FAUSAC. Ahí es donde también tenemos que seguir propiciando esos espacios colaborativos, porque como ente rector, el MAGA tiene una gran responsabilidad y nosotros como institución académica también. Así que creo que hay una oportunidad que tenemos que seguir reaperturando, cimentando con el maestro Nufio y estas reflexiones maduras, serias, objetivas, las vamos a llevar a nuestros espacios. Hoy. Ya hemos visibilizado varios espacios los viernes para hablar de esto. Estamos entonces concretizando una hoja de ruta que es histórica, cíclica y que vamos a tener que apostarle para fortalecerla. Y vemos en el maestro Julio y en el maestro Filadelfo una, una, un gran potencial. Perdón, amigos académicos, pero tanto Julio Romero como Filadelfo Guevara no son formados de un día a otro. Aquí hay una experiencia y un asidero de conocimiento que ha servido para formar a muchos egresados y nos da la confianza para que con ellos podamos conducir algunas de estas, de estas metas o objetivos que hagamos a través de la investigación. Yo creo, que, yo, vos, creo que, vos, yo creo ¿sí? que. Sí, ¿sí, sí, y, sí, ¿sí, sí, sí. Disculpe, Inge, Julio. Sí. Este, para que quede fresco en la mente de los compañeros que están escuchando, porque sí es importante que nos informemos adecuadamente, porque a veces se hacen apreciaciones que no son eh, veraces, ¿verdad? La universidad ha hecho sí. esfuerzos aumentando el presupuesto a la Digi. En la facultad de o sea, por ejemplo, nosotros los, eh, los administradores de la academia hemos de, eh, dedicado el 40% del contrato de los profesores a investigación. Está la oportunidad para que lo hagan. Si tienen 40 horas de contrato, tienen 16 horas disponibles, pagadas por la universidad, para hacer investigación. Además del plus que significa investigar, porque yo soy investigador, tengo 25 años de hacer investigación en mi área de formación. Y entonces eh, he sido favorecido por esa posibilidad de la facultad para que nosotros hagamos investigación. Es lamentable que la facultad tenga ahorita 26 doctores formados y la formación de ellos costeada por la Universidad de San Carlos, y que pocos doctores hacen investigación. Yo creo que es más actitud de las personas, como la actitud que tiene, por ejemplo, el maestro Filadelfo de hacer investigación, no la tienen los profesores. El ingeniero Filadelfo es hacer testigo de que los profesores, es una pequeña parte de profesores que hacen investigación, pero los profesores que se dedican a investigación, que puedo mencionar nombres acá, tienen muchos proyectos de investigación que tienen impacto en este tema. ¿verdad? Eh, Emilcar Sánchez, por ejemplo, ha trabajado mucho en esta parte de temática de investigación en cultivos, tanto en enfermedades como en plagas. Yo creo que así podemos encontrar en la facultad muchos profesores que verdaderamente hacen información, información que ha impactado, como lo indicaba Eric Tenny. Entonces yo creo que sí, no hay que parcializar la información, hay que ser serios en dar la información, porque es una cuestión institucional, es la facultad de agronomía, y está el 40% del tiempo del profesor disponible para que hagan investigación pagada por la misma universidad creo que mejores condiciones que esas no las da ninguna institución para hacer investigación falta la actitud ingeniero Julio Álvarez por favor quería agregar algo sí fíjense que mencionaron algo del MAGA en años anteriores los asesores del señor ministro era el decano de la facultad de agronomía el decano de la facultad de veterinaria y eso se rompió ya nos siguió, ya nos siguió. ¿Por qué razón? Porque hay veces nos encontramos nosotros con problemas de exportaciones y nos dicen, mire, eh, ustedes tienen, eh, por ejemplo, el nemato dorado y nosotros no lo hemos identificado, sí lo tenemos bien identificado, ¿vale? Pero no hemos dicho, sí lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque si no, todo el mundo dice, les compro papa para comer, pero la quieren para sembrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? De que tiene que ser uno una mentira piadosa, ¿verdad? Y es el, el ministro como ente rectora de, de, de Guatemala el que tiene que decir. Y nos dicen, mire, pero si la Universidad de San Carlos ya hizo tantas tesis, ¿va? Y dice que sí hay, ¿va? Hemos ido nosotros a otros países a chequear y también lo tienen, ¿verdad? Pero... No somos correctos muchas veces en decir lo mismo. Entonces, yo creo que investigación con nosotros sí se hace. En el Cunzaro sí se hace investigación. Y eh, estamos muy, muy complacidos porque eh, la empresa Popoyá, a los EPS que hemos mandado, dicen que son los mejores EPSistas que se les ha llevado ahí con ellos. En la actualidad, el Cunzaro únicamente tiene. A una persona que se ha recibido. En este año van a recibirse siete ingenieros agrónomos que nos van a ayudar grandemente y tienen una formación académica. Créanme que los profesores que tenemos en el Cunzaro son de muy alta calidad, con mucha experiencia, ¿verdad? De estar trabajando en la iniciativa privada. Entonces, eso es un plus. Nadie que es agrónomo ha perdido ha perdido su carro, ha perdido, eh, tiene que, que, que hipotecar su casa para salir de deuda, ¿verdad? Pero, pero eso lo hemos hecho nosotros. Y eso es lo que les estamos diciendo a las nuevas generaciones que tienen que hacer investigación, que tienen que sentarse a copiar, a, a, a redactar eh, unos buenos textos, ¿verdad? Ya la dije nos ha dado mucha instrucción, ¿verdad? A través de, de Julio Rufino a través de todos los que han pasado por, por, la, por, la, por la Digi, y, y queremos de que nos dejen participar en eso, también el CONCIT, ¿verdad? Entonces hay muchas instituciones que sí nos pueden ayudar. Gracias, Fije. Señor actor Bueno, está Moisés Pérez, él ya varias veces ha solicitado Así es. al ingeniero Filadelfo si existe registro en Guatemala del caracol africano. Chatina Fulica, si no estoy mal, <laughs> sí, espero no haber pronunciado mal. Él dice que se sale un poquito del tema, pero que disculpe, pero es una pregunta que le interesa la respuesta. ¿eh? Sí, pues yo, la, yo, la verdad, trabajo con insectos desde hace mucho tiempo, nunca me he preocupado por el caracol, lamento mucho no poder responderle. No existe, no existe sí. en Guatemala, no existe en Guatemala. Eh, es un caracol grande que, si yo me sí. lo pongo en la mano, me cubre toda la mano, ¿verdad? O sea, es grandísimo. Eh, hemos estado yendo a recibir a la dominicana a través de OIRSA. Hemos estado yendo a recibir eh, cursos y en el laboratorio del kilómetro 22 hay personas, eh, como el ingeniero Mendoza, que, que están capacitadas para detectar. Este es un caracol que más que todo lo traen como mascota, como souvenir, como mascota porque es un caracol inmenso que yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto un caracol en el oído que, y, y se oye el mar, pues más o menos de ese tamaño es el caracol, y come de todo, no lo tenemos en cuenta. ¿Es carnívoro entonces? Sí, come sí. no, uh, hortalizas. Como... Uh, uh. <laughs> eh, tanto ascienden las pérdidas por datos de en cardamomo, aguacate, cebolla y otros cultivos. Si ustedes tienen datos, eh, yo voy a adelantarme porque en mi presentación aparece un. Por favor, en la... Filadelfo, a sí. la presente fecha, por favor, y en dólares. Sí, en, la... en, en mi presentación aparece en la bibliografía el manual de que consulté sobre el cardamomo que se elaboró. Hay un trabajo sobre cardamomo, sobre... Eso les va a servir a las personas que me solicitaron en la presentación. Con mucho gusto se las puedo mandar. Aparecen los datos de cómo manejar el... los trips en cardamomo en la región productora del país. Y en el caso de la, de la cebolla, las pérdidas si no se manejan apropiadamente llegan al 100%. Pero en términos generales, como todas las, todo, todos los daños de plagas que no se abordan por completo, el como dicen cuando dan una conferencia, la pérdida asciende a 35%, más o menos por ahí va, entre 40 a 50% de pérdidas si no se toman medidas de control apropiadas. Muy bien. Okay. Pues yo ¿Sí? creo que podemos concluir ya. Maestro Nufio. Como no, señor rector. Si yo que quisiera no a regañar a Julio ahí, la esposa y, y ya <laughs> salieron los pantalones, bueno. van apagando la luz. <laughs> claro. Pues bueno, antes pues, de para que el señor rector finalice la actividad quisiera indicarles en el chat muchos de los asistentes a ese chat que fueron bastantes personas indican su satisfacción por la, el nivel de esta presentación. De sus charlas eh, que ustedes eh, pues, prepararon muy bien. Y pues yo creo que ah, para, ese, para que esto se dé es eh, importante el apoyo de la administración de la universidad. Aquí está el ingeniero Murphy Pais, quien lo ha tomado muy en serio. Y, pero yo creo que lo más importante es la calidad de los expositores. Yo creo que las dos personas que han estado el día de hoy acompañándonos tienen la experiencia y la calidad para poder dejar bien en claro el problema que tenemos con los TRIPS a nivel no solo de los cultivos de exportación, sino también en la agricultura familiar. Yo creo que sin lugar a dudas el plus de esta actividad ha sido por ustedes, estimados expositores. Eh, yo les agradezco por parte de la Facultad de Agronomía, realmente un sincero agradecimiento por esa preparación que tuvieron. Eh, yo sé que son años de experiencia, pero cuesta resumir, la verdad, como decía Nígero Alfo al inicio, poner en 20 claro. minutos toda una experiencia, toda una vida, como también la tiene mi buen amigo Julio Romeo Álvarez. Es bien complicado, pero lo lograron y lo lograron claro. con mucha claridad y con muy buenos datos. Creo que en las preguntas también ustedes pudieron lucirse y dejar satisfecho al público. Yo sigo invitando a nuestro público que hoy nos acompañó. Para que sigamos en estas actividades, en estos webinars que realmente fueron una idea del señor rector, yo lo reconozco, y pues hemos acompañado el esfuerzo. Eh, quiero agradecer a personas que no están frente, que, no, que están tras las bambalinas, entre ellos eh, al personal de Dedev de la universidad. Ahí está el ingeniero Benjamín Cook, que es el que se encarga de la plataforma, y eh, también el ingeniero Mario Godínez, ex decano de la facultad, que eh, propició este tipo de, de contactos y. Y de, del esfuerzo por la organización también, de la con el ingeniero Mario Godínez. Y bueno, especialmente a todos los asistentes a este webinar que han tenido el tiempo y el interés para un tema eh, netamente agronómico con efectos eh, económicos en nuestro país. Así que con estas palabras dejaría a nuestro um, excelentísimo señor rector que él pudiera eh, dar por finalizado el evento, que lo clausurara. Gracias por la oportunidad de no sé si por parte de Filadelfo y Julio pudieran compartir sus correos para que los compañeros que hoy quedaron motivados y algunos que tal vez no pudimos leer sus preguntas porque a veces es imposible el control total de las intervenciones, si tanto Julio como Filadelfo nos pudieran ahorita dar sus correos porque incluso algunos solicitan las presentaciones y algunos también tienen algunos elementos que quisieran trasladarles a ustedes yo la verdad que confiando en tanto julio como filadelfo sé sus capacidades eh, para abrir espacios y vínculos y estoy seguro que aquí hay personas serias objetivas que no son de energía negativa sino al contrario de sumar esfuerzos construir y edificar conocimiento porque esa es nuestra labor eh, a pesar de cuál sea la idea retorcida que tenga alguien por ahí nuestra actitud siempre ha sido hacia adelante y se aceptan, ¿verdad?, los comentarios, tanto negativos y positivos, pero en forma constructiva, ¿verdad? Porque cuando ya solo la, se ve la, la mala fe, es que sí, ya el cerebro ya está como psicópata y esas cosas no, no corresponden en este momento. ¿verdad? La verdad que estoy muy motivado porque Julio y Filadelfo lo han hecho con mucha pasión, eh, lo han hecho de una forma seria. Ya que hay personas que están comprometidas del CUNSUROC, del CUNOR, de, del, cu, del CUNOC, te o sea, se los agradecemos enormemente, amigos, porque abre, abre a las ciencias agronómicas para demostrar por qué la Facultad de Agronomía y sus egresados y que hoy han conformado las carreras en los centros universitarios, porque eso no se puede negar. Agronomía como, eh, como institución formadora. Eh, ha, ha generado recurso humano que hoy es el, la calidad y el soporte de muchos de nuestros centros universitarios. Pero no por el actuar mal de alguien, vamos a evaluar mal a todo el claustro y a toda eh, la historia de, de, de producción académica que ha tenido la Facultad de Agronomía. Pero yo sé que hay un expertise que ustedes lo tuvieron que concentrar en pocos minutos y apelando a la gente positiva y a la gente que está conectada para, para transformar en nuestro país y la toma de decisiones, que es importante, tal vez si los dos pudieran proporcionar sus correos, eh, Julio y Filadelfo, Julio, por favor. Sí, ahí, ahí, ah, está, ahí, está. Está, en chat. ahí está, en el en, el, en la en pantalla, el, Julio Romero, o gmail.com, muy bien, ¿Todavía, hijos Mel? No, ¿Ya, no, todavía no es Ya miro la edad dime. de Julio. Sí, sí. Ya son 43 años de ser ingeniero agrónomo. Ya. No, pero, Bravo, Julio. Pero, pero bien vividos, Julio. Me ganás, por mucho. Sí, sí, cierto. Alegremente vivido. Sí, hermano. Bueno, sí. Esto es parte de la cultura de los agrónomos, así lo hemos vivido muy bien. Los viernes siempre son nuestro. Oxígeno, las salidas a las fincas, a las granjas. Por eso yo creo que el agrónomo se mantiene joven porque esas salidas al campo lo oxigenan y le da la posibilidad de un piquetazo ahí de la chinche pirata y le da más años de vida. Y te Entonces, sale el el COVID-19 no bien. nos asusta ni el caracol africano. Sí. No, pues gracias y seguimos. Los viernes, cuando hay un viernes que nos ausentemos, es porque algo pasó, compañeros, pero vamos a estar aquí permanentemente. Es parte de lo que hoy nos ha dejado de legado esta situación del cuidado de la vida y la salud, y del contacto con la tecnología y de la oportunidad, porque como la humanidad es eh, lo que más sobresale como prioridad, eh, hoy eh, la humanidad que está reflejada a través de estos dispositivos y la conectividad que eh, se siente. Eh, pues muy bien representada a través de lo que hoy hemos podido desarrollar así que Julio y Filadelfo, gracias porque quedamos motivados y asumimos nuestro rol importante de continuar trasladando el conocimiento y de aceptar que también tenemos que ir hacia la mejora continua, ¿verdad? Eso no lo negamos una mejora continua como parte de un compromiso de todas y todos, así que amigos de las ciencias agronómicas, gracias amigos de instituciones públicas o privadas gracias hay mucho que hablar todavía a nivel Guatemala, regional y del mundo. Bendiciones y una feliz noche a cada uno de ustedes. Apenas a momento, tenemos en el séptimo, por favor. Así que. Feliz <laughs> bueno. noche, Julio, Fidel, noches, y amigos Buenas noches. de la audiencia. Feliz noche,